Nos acompaña el concejal Fausto Ávila, quien va a referirse sobre las festividades que ya empezaron en el Cantón Girón en conmemoración de los 193 años del Cantón Girón y los eventos que se cumplirán este próximo fin de semana. Fausto, bienvenido. ¿Qué actividades se tiene previsto para este fin de semana en lo que a usted le compete? Gracias, estimado Eloy, un saludo cordial para toda la ciudadanía de nuestro cantón. Gracias por este espacio. Estamos aquí con la intención de promocionar uno de los eventos deportivos que tenemos en el marco de los 193 años de cantonización de Girón, que es la tercera válida del 4x4 del Austro. Es un evento deportivo que tuvimos a bien de presentarlo en la Comisión de Deportes y luego a través de la Comisión al Consejo Cantonal, y pues tuvimos la aceptación para organizar este evento en el marco de las festividades. La invitación para este día domingo a las 11 de la mañana en el sector de San Juan de Pambadel, en la calle Isauro Rodríguez, exactamente a 100 metros más arriba de la vía que cruza para el destacamento de policía. Allí estamos en estos días construyendo prácticamente la pista para ejecutar este evento deportivo, que esperamos se convierta en uno de los más atractivos dentro de estas festividades que estamos celebrando en este mes. ¿Qué es el 4x4? Es un deporte, podríamos denominarlo extremo, a través de vehículos preparados y no preparados que tengan justamente esa condición de ser 4x4, doble tracción a las cuatro ruedas, y que, bueno, en los últimos tiempos se han ido distinguiendo por categoría. Es así que esta vez tendremos cuatro cilindros, que podríamos decirlo son de menor potencia, los de fuerza libre, que es justamente los que tienen mayor potencia, y una categoría extra que la denominamos aficionados. Es lo que nos han permitido justamente el club 4x4, que en cambio son los que montan en sí el evento. Esta es una válida del campeonato del Austro, no es solamente un evento por festividades, es una válida que nosotros hemos podido gestionar de que venga a nuestro cantón. Sin embargo, dentro de eso pues estará la categoría aficionados, es decir, que la persona que quiera poner en riesgo su vehículo, digo riesgo porque va a salir un poquito ajetreado, o quien sea amante del 4x4 y tenga su vehículo para este evento, pues se inscribe ese día y puede participar en la categoría aficionados. ¿Qué valor adicional le da esta situación de válida? De que es válida por el campeonato, porque vemos entonces en las dos categorías, cuatro cilindros y fuerza libre, normalmente dentro del campeonato del Austro vienen compitiendo entre 8 y 9 pilotos en cada una de estas categorías, y ellos compiten por un campeonato para tener el título provincial al final del año. Hace 3 semanas se ejecutó en Zig-Zig, y es más, hay un crédito gironense como Luis Jimbo, que está en la categoría 4 cilindros, fue segundo en Zig-Zig y él está tercero a nivel de este campeonato del Austro. Es decir, esto del válida por el campeonato hace que los pilotos no vengan solamente a hacer una exhibición, a cuidar sus vehículos, sino a darle el todo porque necesitan sumar puntos. Efectivamente, suman puntos, y la sumatoria de esta válida pues al final les va a valer para determinar quién es al final del año campeón, vicecampeón y tercer lugar, y lógicamente ellos tienen un premio por ganar esta válida, pero suman puntos para ganar el campeonato, y al final del año tienen un premio adicional ya para la distinción de los mejores de todo el año. Esta competencia tiene, ¿a cuántos pilotos estarán más o menos aquí? ¿Desde qué hora va a empezar? La competencia está prevista que empiece a las 10 de la mañana. Ya los pilotos deben llegar antes de las 10, porque a las 10 de la mañana se cierra el parque cerrado, lo que ellos denominan, es decir, un circuito donde ingresan todos los vehículos que van a estar en competencia. 10 y media hacen la revisión mecánica, y a las 11 de la mañana tenemos previsto empezar ya con la categoría aficionados. De acuerdo a lo que hemos tenido diálogos con el club 4x4, esta sería la primera categoría en entrar en competencia. Luego tendremos fuerza libre y 4 cilindros y fuerza libre. Dependiendo de la cantidad de aficionados, veremos si hacemos una manga o dos mangas. Esperamos tener no menos de 22 vehículos. El club 4x4 nos ha garantizado 8 en 4 cilindros, 8 en fuerza libre. De ellos vienen a competir 4 en la categoría aficionados, es decir, ellos nos garantizan 20 vehículos, pero de aquí del cantón tenemos ya algunos aficionados que incluso están pidiéndonos información para inscribirse en la categoría aficionados. Esperamos tener no menos de 22 vehículos en línea de partida. Medidas de seguridad también
Supongo que deben ser mayor a algún evento común, puesto que, como usted mismo lo ha manifestado, es un deporte arriesgado este. Sí, es un deporte extremo. Hemos tomado todas las precauciones del caso. Primero, en términos de seguridad del vehículo y del piloto, lo toma ya el club 4x4. Los pilotos profesionales cumplen todas estas condicionantes, porque ellos entran a, digámoslo así, a exigirse a fondo. En la categoría aficionados, lo que tengo entendido, lo que solicitan es casco y los respectivos cinturones para tanto el piloto y el copiloto. Por lo demás, como ellos no tienen esa condición, digámoslo así, entre comillas, de profesionales, no les requieren otra situación de seguridad. Lo que sí tengo entendido, también cada piloto firma su carta de descargo, haciéndose responsable únicamente por ellos. En el asunto de la pista, pues tenemos la correcta señalización, estamos en construcción en estas horas, en estos días, hemos tenido algunos pequeños inconvenientes, hemos tenido que socializar con cada uno de los frentistas, porque la pista se está ejecutando en espacios estrictamente públicos, pero en los lugares en los que van a servir, para donde se va a ubicar el aficionado, los espectadores, son lugares de propiedad privada. Hemos tenido que conversar con cada uno de ellos, tuvimos algún inconveniente, la pista casi se va por uno de los lugares públicos, privados, perdón, pero hemos podido conversar con los dueños y estamos pues en solución de los daños que se ha ocasionado. De todas maneras, no va a haber ningún inconveniente para el día domingo a las 11 de la mañana se lleve a cabo este evento, que por cierto, si me permite, estimado Eloy, sin la empresa privada pues no lo podría llevar adelante. Tenemos el auspicio de algunas empresas que nos están apoyando específicamente para el tema premios económicos, que es una de las condicionantes del 4x4 que nos ha solicitado para llevar adelante este evento. Nosotros tenemos que acompañar con premios económicos. Ahora, es necesario también tomar medidas de seguridad en cuanto a los aficionados que van a acudir, a lo mejor con niños, tomar precauciones para que esto, esta programación que es por las fiestas, no se convierta, y ojalá que no, en alguna tragedia. Sí, tenemos un circuito cerrado en el cual ya se imposibilita el ingreso de vehículos. Tenemos una señalización, por lo menos a través de flyers, hemos podido socializar el tema de la señalética en el lugar en el cual está destinado para los aficionados. Eso por un lado. Por el otro lado, pues se ha socializado ya con las entidades de seguridad el plan de contingencia. Tenemos un lugar en donde va a estar la ambulancia. Esto más que todo por el tema de pilotos, porque cualquier emergencia podría acontecer. Tenemos la ruta de emergencia, de salida, de desfogue, por cualquier situación. Esos espacios quedan completamente libres. Y tenemos destinados estrictamente los lugares en los cuales va a estar el público. Y creo que son lugares en los que se prestan para que vayan con niños de cualquier edad, porque es un espacio que está completamente fuera de la pista, que está completamente inaccesible, ningún vehículo podría llegar ahí por más situación extrema. Entonces es libre de peligro para que se ubiquen en un terreno que, digamos así, está hacia el norte de la pista. Bueno, sin embargo, la recomendación también, hay niños que por su propia naturaleza son bastante inquietos y pueden hacer descuidar a sus papás, entrar a la pista, pues tener mucha precaución. Sí, los del club 4x4 me han informado que ellos a lo largo del recorrido, que es una pista por cierto corta, que no supera los 500 metros, tienen 10 jueces. Entonces, mientras uno de los jueces tenga una bandera levantada, no se da partida a cualquiera de las mangas de las tres categorías. ¿Qué tiempo se estima que dure que termine ya el evento? Empezaría a las 11 de la mañana, 3 de la tarde deberíamos estar premiando, de no tener ningún inconveniente. Digo inconveniente porque normalmente en este tipo de deportes los vehículos se embancan, hay unas dos o tres fosas con agua, con lodo. Entonces, de no suceder nada, de que los vehículos no tengan este tipo de inconvenientes, a las 3 de la tarde deberíamos terminar el evento. Pero si es que alguna manga debe suspenderse por cuestiones de que la retroexcavadora debe ayudar a uno de los vehículos, seguramente va a alargarse una hora o hora y media. Es decir, máximo 4:30, 5 de la tarde terminaríamos con este evento el día domingo. Bien, esto en cuanto a la competencia 4x4. Usted, concejal Ávila, es también parte de la comisión de lo artístico para las próximas festividades. ¿Qué se tiene preparado? Sí, la comisión de lo artístico ya hace más de un mes presentó al consejo y se aprobaron las distintas
lo que corresponde a las presentaciones artísticas, que también siempre la ciudadanía está expectante de saber quiénes vienen, porque se convierten en sí en un llamativo y un imán para que la gente acuda a los distintos eventos. Este día sábado, en la elección de la reina tendremos la presentación de la toquilla junto a un talento local como es Giovanni Arce y Tatiana Pesantes. En la elección de la reina siempre hemos tenido un talento local. El próximo 18 de junio en la elección de la Cholita tendremos al trío Los Garles, que es una banda de música nacional, y al dúo Las Voces de Oro de la ciudad de Cuenca. Mientras tanto, que para la noche gironense, el domingo 25 de junio tendremos a la orquesta La Tropicalísima y la presentación del cantante internacional desde Venezuela, Miguel Moli, que canta música de los 90. Ahora, eso, el evento más próximo que se viene en cuanto al artístico es la elección de la reina. Por supuesto, luego de instantes estaremos conociéndolas y presentándolas aquí en vivo. La artista La Toquilla, ¿qué trayectoria es la que tiene? Ella se caracteriza sobre todo por tener música ecuatoriana, música nuestra, como el aguacate, como la vasija de barro, como el cóndor pasa, es el título de la canción. Ese tipo de música muy nuestra, pero con un ritmo bastante contemporáneo, es decir, agrada a todo público, por la letra a los más adultos, por el ritmo a los más jóvenes. Es muy cotizada esta artista, ¿no? Es muy cotizada. Le cuento que con esta artista, nosotros hemos estado como presidentes únicamente de la Comisión del Artístico en todos estos años. La intención fue traerle siempre en las ediciones anteriores de las festividades, pero siempre nos decidíamos un poco tarde, y cuando ya nos decidíamos, ella tenía giras o estaba ya con algún otro contrato. Esta vez nos adelantamos, en los primeros días de abril, ya definimos tenerle presente a través del respectivo empresario. Entonces, esperamos tener una muy buena presencia de gironenses amantes de nuestra música, y a los más jóvenes también, que de pronto se ven atraídos, en cambio, por el ritmo, que sin ser extravagante, pues es llamativo. Sin duda es una excelente artista, Fausto. Y bueno, quienes tienen la oportunidad, el manejo del internet en YouTube, pueden ver los videos, ¿no? Y que a quienes no conocen a este artista. Efectivamente, les invitamos, si es que de pronto, sí, porque tal vez es un poco desconocida, pero tiene su trayectoria, es de Manabí, tiene algunos premios nacionales y tiene incluso algunas giras internacionales. Entonces pueden entrar en las redes sociales, en el internet, y revisar el tipo de música de esta artista que esta vez la tendremos presente. La Toquilla. ¿Algo más que acotar, Fausto? Eso nomás, estimado Eloy, y esperarle también a usted y a todos los seguidores de Noti Girón, pues el día domingo en el 4x4. Así lo haremos. Gracias, Fausto, por la invitación, y gracias por dar a conocer estos detalles en cuanto a las programaciones específicas que se vienen este fin de semana. Regresamos nosotros en un instante con más de Noti Girón.